No, realmente es terrible, pero aparte, más allá de la investigación que teóricamente lo llevó a seguirlos a ellos, es la forma en la que se hace esta persecución, incluso a un horario donde hay mucho movimiento en la calle, en una zona que es sumamente transitada. Realmente no estamos hablando de una tragedia porque no debió ser, ¿no? Pero aparte, arrancando, cruzando el auto con armas, es decir, se podría haber empezado de otra manera, me parece. No sé. ¿Vos no estabas armado? Para no, nunca. No, nosotros somos personas muy conocidas en Guadalupe. No usamos armas, no esto fumamos. Esto no va a tener normales, como todos. Ni fumamos un cigarrillo. ¿Qué pasó después de ese episodio? Después de ese episodio, me llevaron preso. hasta esa despensa donde estaba previsto un allanamiento que comenzaba a las 9:30. Nosotros caímos 5 minutos antes. 5 minutos antes del allanamiento. Del allanamiento que estaba previsto. Ajá. Que supuestamente cuando hay un allanamiento, después nos explican todo eso, tiene que haber un móvil identificado de la policía, que nunca hubo un móvil identificado, o si no, las personas identificarse. Ninguna de las cosas, en todo de momento, las dos cosas sucedió. Yo le dije que se estaban equivocando de persona, nunca oyeron mi reclamo. Digo que se van a dar cuenta después quién soy yo, que soy una persona limpia totalmente, no tengo ningún tipo de causa. Claro, en realidad, para empezar a entender esta historia, teóricamente los investigados estaban dentro del negocio, claro, al que ustedes fueron. Claro, claro. Digamos, si ustedes se acercaron al lugar y ahí quedamos, porque ellos nos persiguieron pensando que nosotros teníamos alguna conexión y no tenemos nada que ver con nada. Catalina tiene una cara de delincuente. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Decime, 9 horas esposados. 9 horas, después me llevaron a la primera, me tuvieron en la seccional primera, en una cárcel común con 8 presos más, en una celda, hasta que los jueces que están manejando la causa, el juez Miño por la causa federal y el juez Troncoso por la causa provincial sería, se dieron cuenta que yo no tenía nada que ver. Y bueno, estamos ahora queriendo probar las causas que nos imputan, que serían que nosotros tiramos un paquete de algo en la huida y que nosotros le tiramos un disparo cuando jamás usamos un arma. Nunca no sé lo que es un arma yo. Ellos alegan un disparo y tenemos 2 disparos en la camioneta. Nosotros tenemos 2 agujeros en la camioneta, uno en la parte mía en la parte del tórax, que no pasó, si pasa me mata. Y otro... Cerca del zócalo, atrás de la rueda de atrás, que si pega nos mata a todos. Ustedes se dan cuenta que cuesta entender la historia. No, es terrible, terrible. Sí. Es terrible, pero no queremos que le pase a ningún otro, por eso... Nos notamos acá porque realmente... Nos notamos que están muy mal ustedes. Están muy mal. Estamos mal porque nos han ensuciado también, han ensuciado nuestro nombre. Y queremos salvarlo. No tuvimos acceso a llamadas, yo no tuve acceso a médico, estoy... ¿A vos te detuvieron también? No, nos hicieron presenciar el allanamiento de la casa. Cuando no teníamos nada que ver con eso. No nos dejaron hacer ninguna llamada para explicar quiénes éramos. Le leen los derechos a él y le dicen que tiene derecho a un abogado y una llamada, nunca nos dejaron llamar. Nosotros un montón de falencias de parte de ellos. ¿Cómo sigue esta historia? Y sigue comprobando que lo que están imputándonos a nosotros es todo mentira, todo armado para salvarse, de los tiros que nos tiraron. ¿Me entiendes? Y bueno, queda hablar, creer en las autoridades que tomaron el caso, que hagan una investigación profunda del tema. Nosotros creemos en la justicia, creemos que tiene que haber justicia para que no le pase mal. Y el daño que han hecho es terrible. Realmente el caso es muy grave, ojalá se llegue a determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en el procedimiento y también quienes ordenaron este procedimiento. ¿Han hecho ustedes la denuncia ante asuntos internos? Hicimos la denuncia. ¿Están trabajando asuntos internos? Sí, hicimos una denuncia completa donde ha tomado
nos han atendido muy bien en asunto interno. Creemos en ellos, que van a salir todas las cosas a la luz. Y nosotros nos ponemos a disposición del juez, que entiende, de los dos jueces que entienden la causa, para que nos hagan un análisis completo de sangre, de orina, teléfonos celulares, para que vean que nosotros no tenemos nada que ver con eso, ninguna conexión. Perfecto. Gracias, Manuel. Gracias, Natalia. Gracias por estar acompañándolo, por estar juntos como estaban en ese momento, como no podía ser de otra manera. Sí. Parece que es importante, Hugo, destacar la valentía de ellos, porque después de haber pasado un momento dramático como el que pasaron, deciden hacerlo público a esto, sobre todo no solamente para que se aclare la situación de ellos, sino para que estos excesos, si efectivamente se prueban, no vuelvan a cometerse, ¿no? Me parece que es importante esto para destacar. Gracias por venir. Gracias.